Gastón Castellano y Nicolás Escarpecio participando, por supuesto, ambos dirigentes, presidente de la subcomisión de fútbol y otros dirigentes importantes, de lo que es esta celebración por los 10 años del campeonato del siglo de Sportivo, de aquel 4 de septiembre del 2005, que me contarán cada uno de ellos qué estaba, cómo vivieron las semanas previas y cómo vivieron el día de la segunda gran final. ¿Cómo te va, Gastón? ¿Bien? ¿Cómo va, Cristian? Sí, no, como se vivió, con mucha ansiedad. Igual es una cosa que nosotros no imaginamos que iba a tener tanta repercusión, porque la ansiedad era que había que ganar sí o sí, porque era clásico, no se había dado nunca. Y bueno, nos tocó a nosotros, después del partido acá que fue un 0-0, uno, viste, tiene los ánimos, dice, bueno, de local tenemos que haber ganado, pero bueno, yo no caí hasta el momento que terminó, no sabíamos lo que estábamos viviendo. Encima hicimos el gol enseguida, hubo 90 minutos, porque tuvimos que esperar 90 minutos que no empaten el partido, no podíamos hacer el segundo, pero no, fue algo inexplicable. Cuando terminó caímos realmente lo que había pasado, y ahora con el correr de 10 años y la gente todavía se moviliza, esto creo que más pasa el tiempo y más, como que se va a tornar más importante, parece. ¿Cuál fue el ritual de ese domingo previo a la cancha? ¿Hubo algo en especial o no, digamos? No, yo nunca soy de hacer ni una cabra, nada. Vengo como siempre a la cancha, pero nada en especial. Nada en especial. Nicolás, ¿cómo se vivió esas semanas previas y ese día? Sí, como decía Gastón, un nerviosismo increíble, la verdad que con muchas ganas de que se nos dé resultado, porque sabíamos que iba a haber un antes y un después en el folclore y en la vida del fútbol, de las parejas y de la zona. Así que bueno, gracias a Dios nos tocó a nosotros. Haber empatado el primer partido de local a lo mejor lo tornó con mucho más suspenso y dramatismo, pero bueno, después y hacer el gol allá al minuto de juego, fueron 90 minutos que no se terminaba más y nos moríamos tratando de que Pesota pite el final, lo pitó una vez y mucha gente se metió confundida, y bueno, después al 2 minutos creo que lo terminó, pero bueno, gracias a Dios estamos acá después de 10 años congregados, toda la familia sportivista, todos unidos como queremos estar siempre entre los jugadores, los dirigentes y la hinchada, y esta noche en la cena también va a seguir de esa manera. Bueno, y a ver, hoy les toca estar en la función de dirigente, había que preparar el festejo de los 10 años. Sí, hoy nos tocó, bueno, nosotros venimos preparando festejos, gracias a Dios, hace bastante. Nos tocó armar todo esta semana. Bueno, en un momento la cena iba a tener otro estilo, bueno, se decidió por hacer la que vamos a hacer esta noche, pero sí, estamos trabajando a full todos los días, siempre hay algo nuevo para hacer, entre Liga Argentina de Federal A, siempre hay algo, y bueno, estábamos siempre firmes al pie del cañón. Bueno, no era una semana sencilla, Sportivo impone vorágine, digamos, el festejo merecía que se hiciera algo, pero claro, había que aceptar el desafío de que hay que estar atento, viernes, sábado y domingo a full con Sportivo. Sí, bueno, está un fin de semana, como te decía vos, triple X, porque mañana al mediodía tenemos un almuerzo del día del metalúrgico, más de 500 personas a comer, que la atiende la subcomisión de fútbol, a la tarde nos vamos a San Jerónimo para el partido de la Liga, y el domingo nos vamos a Chivilcoy para el Federal, así que bueno, la verdad que a la familia le dejamos siempre la foto en la mesita de luz, y que sepan que estamos trabajando por algo que nos apasiona, nos encanta, y bueno, esto no tiene el reconocimiento es del grupo y del hincha, que a uno en la calle lo pare, lo felicita, pero más que nada ser dirigente es una pasión, es ad honorem, no hay ningún interés propio, sino es colectivo esto, y es por Sportivo, por llevarlo siempre cada vez más arriba. Y placentero de ver a glorias eternas que va a tener el club, que han logrado este título, digamos, y que se hicieron un tiempo y vinieron a las parejas a ser parte del festejo. Sí, estos chicos quedaron todos en la historia grande del club. Los chicos que entraron a la cancha ese día, esa formación, los chicos que estuvieron en el banco, eso va a quedar en la memoria, eso es inolvidable. Y sí, muy agradecido que pudieron hacerse un tiempo para venir a disfrutar esta tardecita con nosotros. Sí, no, pero como decís vos, esto no es imborrable. Por ahí no es fácil organizar este tipo de eventos, porque cada uno tiene su historia, digamos, hay algunos que quedaron jugando, no son los más, pero hay algunos que están todavía en actividad de aquel torneo, y bueno, había que, digamos, hacerse un tiempo, y decir, bueno, van a estar, van a poder venir, vienen a la cena. Sí, no, para nosotros es un orgullo ver hoy a Sergio Correjo de Esperanza, más de 200 kilómetros, acá en las parejas, a Horacio Monti de Cruz Alta, a todos los chicos de Cañada que vienen después, viene Chuque, Luciano Quintero, tirando chileno, o sea, fue muy difícil, pero siempre
lo que termina valiendo en estas cuestiones es el interés colectivo que prima en el club, y tratar de festejarlo y de acordarse y festejarlo en familia y pasar un lindo momento. Así que la verdad que la estamos pasando muy bien, emocionado, ver a gente de mucha edad y todos juntos acá es un orgullo. Una de las últimas, ¿cuáles son los tres momentos más importantes como hincha de Sportivo? Ese título y qué dos cuestiones más. No, el ascenso, el título del 4 de septiembre, y después, bueno, el tri, pero después a los 6 meses tuvimos el tetra, así que bueno, la final con Argentino, el tetra y el ascenso. Nicolás, el ascenso, el 4 de septiembre, y lo tercero el tricampeonato y el tetra, y agradecerle a mi abuelo que la estaba pasando mal y me hizo hincha de Sportivo a toda la familia. Eso fue impagable, ser hincha de este club hermoso y compartirlo con tantos amigos, la verdad que no tiene precio.